Recuerdo mucho cuando era más chico, como a finales de primaria, que en la casa que estaba al lado de mi casa había un negocio computacional y era atendido por una pareja de recién casados. Y pues a mí me gustaba mucho ir ahí muy seguido. Una de esas veces que fui, me quedé hasta tarde y pues traté de salir por la puerta y estaba cerrada. Entonces lo que se me ocurrió fue ir al cuarto donde vive pues esta pareja y estaba la puerta abierta. Entonces me quedo viendo y estaba la mujer, la esposa, viendo hacia otro lado, pero estaba acostada de espaldas a mí y traía como una blusa como holgada de tirantes y traía un chorcito que lo traía como levantado. Se le veía la nalga, pues, y pues no sé, se veía muy bien. Y en eso que estoy viendo, sale de la otra puerta el esposo de ella y sale en calzones. Y pues me quedo así viéndolos un rato y digo, no que yo a esa edad fuera un pervertido, pero me les quedé viendo y digo, no me asusté. Estaba pasando por uno de esos momentos en donde al parecer todo el mundo está cogiendo, hartante la verdad, y nada más unos cuantos amigos y yo no estábamos en esa situación y empezamos a salir mucho en grupo hasta que de repente todo el mundo tuvo novio y empezó a salir mucho con una amiga que ir a tomar tranquilo, ¿no? Qué cosas X. Empecé el semestre y perdí 2 semanas de clases porque falleció mi abuelo. Cuando regresé a la uni, pues estaba todo desubicado, no me ubicaba con las clases ni con la gente y me empecé a meter a todos los equipos para hacer la tarea. En los equipos pues conocí a mucha gente y en uno de ellos conocí a Ana, una chava, y me empecé a llevar súper bien con ella. Empezamos a salir todos los días, a fiestas, a reuniones en su casa, y nos empezamos a llevar mucho, bastante. Cuando llego a Monterrey, pues no conozco a nadie, ¿no? Y luego conozco a este chavo, Polo, y él me lleva con un grupo de gente, amigos suyos. Empiezo a salir con este grupo de gente y luego ahí se forman los subgrupos sociales y yo como en el limbo, ¿no? Pero no dejé de juntarme con ellos, con Polo y con los demás. Casi después de un año, Polo me revela que es gay. Y yo no lo sospechaba. Pero tampoco es como que me gustara o algo así. Lo malo de tener tanto tiempo en Año Nuevo es que recuerdas lo que pasó en el año. Recordé que un doctor que frecuentaba se había casado, que una amiga también, y que no sé quién anda con no sé quién. Y pues al ser la liberal del grupo, te quedas sola. Y pues algunos no somos románticos, ni queremos amarrarnos, y estamos mejores con nuestras decisiones. Tengo un amigo, al cual hace tiempo ya no veo. Fue mi mejor amigo por como 12 años. En la prepa, yo le presenté a una chava y empecé a andar con ella. Duraron un buen, la verdad. Y cortaron ya no sé ni por qué. Cuando cortaron, él se empezó a alejar de mí y ella se empezó a acercar un poco más. La verdad es que a mí me gustó ella, pero nunca hice nada. O igual una vez nos besamos, pero la verdad ya ni me acuerdo. Estábamos un poco borrachos. En esos tiempos que empecé a salir mucho con ella, empezamos a salir con su vecino, que es gay. Él a su vez nos presentó a su mejor amigo, Neto. Se supone que en una fiesta de mi amiga yo ya lo había conocido, pero la verdad es que no me acuerdo de él porque estaba muy pedo. Estamos en una fiesta en mi depa, estaban mis amigos, amigos de mi roomie, todos tranquilos, tomando a gusto. Y pues yo como siempre me quedé dormida, ¿no? Pero igual ahí conocí a un amigo, que pues pasaron cosas, pero ya después pues seguimos frecuentando. De hecho casi a diario, ahorita ya es uno de mis mejores amigos, alguien con el que convivo. Cuando estaban de moda otras redes sociales, su objetivo no era tan fácil como lo es ahora. En ese tiempo conocí a un chavo, me agregó a otras redes sociales, comenzamos a ser amigos, hasta subía fotos de mí y decía que me quería mucho. Empezamos a platicar y a platicar mucho, hasta que él me decía que estaba trabajando por mí para juntar dinero y venir a visitarme.
También por un año me puso saldo a mi celular para yo poder recibir sus llamadas. Yo lo tomaba como algo normal porque hasta intimidábamos por teléfono y por la webcam, pero jamás pensé que se llegara a convertir en una obsesión. Yo conocí a Esteban por parte de un amigo. Nos hicimos camarada de pedo. Nos llevábamos bien, pero no nos frecuentábamos así muy seguido. Una vez en una peda se quedó en mi casa, pues nos besamos. Esto se repitió varias veces, ¿verdad? Pero pues ya por falta de interés lo dejamos de hacer, no. Cuando entras a la universidad dejas de frecuentar a tus amistades de antes, pero aún así las ves. En mi caso creo tener prioridades, pero estar acompañándolos en sus cumpleaños me parece importante. Una amiga acababa de cortar con su novio y cumpleaños. Aunque su novio nos caía bastante bien, yo siento que dependían mucho del uno del otro y qué bueno que ya hayan terminado. Además, este muchacho en un rancho me vio con un chavo y con una chava en la cama fajando. Al menos no le dijo a nadie más, o eso espero. Pero total, yo creo que es el momento de decirle a todos mis amigos acerca de mi bisexualidad. No creo que lo vayan a entender, pero allá ellos. Recuerdo que ella era blanquita y era como muy delgada, pero curvilínea, era muy bonita. Y él, en cambio, era también delgado, pero como con un cuerpo atlético, como alguien que practica natación, pero moreno. Él era como la contraparte de ella, que era muy femenina. Era muy varonil y tenía un bigote como setentero. Y me agradaba verlos ellos dos juntos. Lo trataba de frecuentar cuando era chico. Pero, no sé, después de un tiempo ya no sé qué fue de ellos. Y son como de esos momentos que recuerdas, no sé, vagos, interesantes de tu infancia. Era verano, julio, y casi se acercaba el cumpleaños de Yuli. Y en esas fechas nos gustaba ir a tomar a su casa porque no había nadie. Y una vez que fui a su casa, ya cuando nos íbamos a despedir, se acerca y me da un beso. Yo le correspondo también. Ya nada más me subió a mi carro y manejé hacia mi casa, así súper sacada de onda, pero ya, eso pasó. Me empecé a ver mucho con Ana y me empecé a acercar mucho a ella, pero no en un ámbito sexual. Platicábamos de todo, teníamos mucha confianza, de cosas que hubieran sido mal vistas en mi grupito, como tríos o coger por coger. Y en esa forma, pues, Ana como que me guiaba en muchas cosas. Para la fiesta del cumple de mi amiga había invitado a un chavo que ya había visto antes, por si me aburría de la fiesta. Además, este chavo es amigo de la cumpleañera. Y así fue, todos mis amigos se metieron temprano y yo quería seguirla puesto que tenía algunos whiskies encima. Fue bueno que él estuviera ahí. Lo que no estuvo bueno es que estuviera el novio y el hermano del novio que también asistieron a la fiesta. No pudimos hablar con mucha libertad, pero al terminar la noche los fui a dejar a su casa y nos quedamos completamente solos. Sin el novio y sin el hermano. Después de un tiempo, Polo consigue andar con un chavo, ya bien, y este otro chavo tiene una amiga, Mónica. Y ella era súper alivianada. Me gustó por un rato. Yo se lo dije en su momento, pero yo a ella no le llamaba la atención. No sé, nunca se hizo nada. Pero con el novio de Polo sí. Bueno, no. Fue un beso de unos segundos. Yo nunca le dije a Polo. ¿Para qué decirle? ¿Ya para qué? Pues ya el otro día voy al recalentado y está mi familia. La verdad no sé de qué están hablando, no me importa. Y en eso me llega un mensaje de una amiga que se van a juntar en casa de su novio. Y pues ya llego yo con mi 12 de cervezas, todo el mundo me ve con cara de loca. Yo me quería poner mal, pues ellos ya habían salido el día anterior. Un día fuimos a una fiesta, a una cabaña. Se fueron, pues, mis amigos. Y me quedé yo con mi amiga. Ya no había pisto, entonces ella se fue con alguien más a comprar más. Y me acuerdo que hacía mucho frío. Entonces yo me acerqué al asador a calentar mis manos. En eso llega Neto, también para calentarse las manos, y empezamos a platicar. Estábamos plática y plática y cada vez se va acercando más y más. Hasta que llegó un punto donde nuestras manos estaban casi tocándose.
Seguimos platicando y se siguió acercando, hasta que nuestras caras estaban lado a lado. De repente nos estábamos besando y en un abrir y cerrar de ojos estábamos en la cama del único cuarto de la cabaña. Me gustó. Nos besábamos, nos desvestíamos. Hubo un punto de la noche donde había personas viéndonos por la ventana, pero a mí no me importó. No es que sea un exhibicionista, ni mucho menos, pero estando con él estaba yo muy a gusto y no me importó. Y a él tampoco. Después de un tiempo, los espectadores se fueron y nosotros seguimos juntos. Yo en ese tiempo yo tenía novia y le platiqué. Él se enojó mucho y casi se sale del cuarto de golpe. Lo detuve y le expliqué que mi novia era muy liberal, que no le importaría. Inclusive le dije que si la quería conocer, no habría bronca. Él se asustó mucho porque pensó que yo era gay. Hablamos y lo besé, lo acaricié y se tranquilizó un poco. Y seguimos en nuestro rollo. A la mañana siguiente despertamos abrazados y nos fuimos a donde todos los demás estaban acostados. Nosotros nos acostamos como si no hubiera pasado nada. Y la gente empezó a hacer comentarios y chistes de lo que había pasado la noche anterior. Yo solamente me hice el dormido. Pues al principio éramos nada más ese chavo y yo. Después vino otro chavo que pues le gustaba cómo nos llevábamos nosotros y todo lo que hacíamos. Éramos foráneos, teníamos un depa para nada más nosotros, fumábamos tabaco, marihuana. Tratábamos de hacer cosas diferentes, algo que jamás hubiéramos hecho. Pues teníamos la libertad de vivir solos, ¿no? Ese chavo pues le gustaba estar con nosotros. Aprendimos muchísimo, conocimos muchísimas cosas nuevas y estuvo muy padre nuestra relación. Después de un tiempo, él me comentó que quería venirse a vivir por aquí, pero no en la misma ciudad. Le hice prometer que no lo hiciera por mí y así fue. Se cambió y un fin de semana vino a visitarme. Al principio fue muy extraño, pero nos abrazamos, platicamos y ese mismo fin de semana nos fuimos a la cama varias veces. Después de un evento, una noche llegué a mi departamento. Ahí estaban unos amigos, Esteban, y una amiga de ellos. Esa chava yo la conocía, siempre se me había hecho buena onda, de confianza, o sea, bien chida la verdad. Y pues en la noche, ya pasando el rato, sus amigos se fueron a dormir ya por pedos y calientes, y ella se quedó con nosotros y encajamos más con ella que con los demás. Fuimos a mi casa, tomamos en el transcurso de la noche, fuimos a mi cuarto, apagué la luz y nos besamos. Fuimos a mi casa y nos desnudamos. Era una sensación que nunca había tenido con nadie más. Además de que nos pedíamos cosas sin pena y las cumplíamos. Decíamos cosas sexuales y también las complacíamos. Era una honestidad que nunca había sentido con nadie más. Espero que haya sido sincero, porque realmente así lo fue. Desde ese momento hasta que llegamos a mi casa, no me dijo la palabra ni me volvió a ver. Después de eso solo fue online. Pero es horrible. Me choca tener que esperar a que la gente conteste porque no la puedes mirar a los ojos, y mucho menos si se trata de amantes al azar. Después de ese día que los vi, como a un año después se mudaron y ya no supe volver de ellos. Y ya, seguí mi vida y después entré a secundaria y empecé a hacer nuevas amistades. Y bueno, me empecé a llevar con un grupito de chavos que pues empezamos a salir y demás. Y bueno, con esas personas que apenas me estaba empezando a juntar, un día fue una peda. Y dos de ellos se quedaron a dormir en mi casa. En el camino a mi carro, bueno, cuando iba hacia mi casa, en el carro, pues me quedé pensando así, ¿qué había pasado, no? Me sacó un chorro de onda, ¿por qué lo hizo? Pero pues después lo seguí viendo como si nada hubiera pasado y... Y nos, o sea, no sé, nos seguimos tocando, sintiendo, y después así se volvió rutina. Después de eso ya, pues yo seguí mi vida, la verdad, y empecé a salir con otros chavos y ya, o sea, dejé de verla por un tiempo, de hecho, por mucho tiempo. Ana me empezó a contar de una chava que quería conmigo,
que me había pedido un cigarro en el pasillo de la escuela. Le dije que no me acordaba y pues me enseñó una foto de la chava en Facebook. Se llamaba Elba. Le dije que estaba chida y me dijo, no, sí, está bien guapa, es bien buena onda, sí, estoy en fashion. Le dije, no, pues invítala a una fiesta el próximo fin. Y ya pues nos vimos al siguiente fin en la fiesta, pero pues como que la mitad del tiempo que estuve con la chava no me sentí yo mismo, no me sentía nada a gusto. O sea, no estuvo padre. Un día, Polo me dice que quiere ir de fiesta, pero sin su novio. Y yo le digo, pues vamos. Llegamos a la fiesta y ahí veo a Polo muy cariñosito con un amigo mío. No le tomo importancia. Después me acuerdo que ellos se iban a quedar conmigo a dormir. Seguimos tomando hasta que ya quedamos hasta el culo. Bien bebidos. Y entonces Polo me dice que quiere ir a un antro gay. Y yo le digo, pues vamos. Nos pedíamos cosas sexualmente y las cumplíamos. Además de que estaba calientito y me abrazaba. Me decía cosas bonitas, pero no como otros y otras idiotas. Lo sentí sincero. Espero que lo haya sido porque en realidad nos gustamos. Nos queríamos seguir viendo y lo hicimos, a pesar de que mi papá casi nos descubre la primera noche. Pues ya estamos en la fiesta, ¿no? Y en eso llega una amiga, así toda enojada. Tenía rato que no la veía y pues verla así me asustó. Y que tenía el carro roto, que la llanta, no sé, la verdad. Y ya fue un amigo, la ayudó. Regresaron y empezamos a platicar y se empezó a quejar que su novio, que no era lo mismo, que hueva la neta. Y en eso empecé a sentir una vibra rarita porque dijo que bien me veía, que qué bonita, pues ya, X, ¿no? Y fuimos al baño, me acompañó, entré yo primero y saliendo me besó y le seguimos un ratito, pero no me gustó y pues la quité mejor. Después me lo volví a topar en otro rancho, en otra fiesta. No me saludó, ni siquiera me volteó a ver. Estando sobrios, no me habló. Pero empezó a tomar, se puso medio happy, caliente, y me empezó a hablar otra vez. Terminamos otra vez acostándonos juntos, pasamos una noche chingona, y al día siguiente, nada, ni siquiera nos despedimos. Él es una de esas personas que sabe cómo llevarte a la cama. Te dice lo que te gusta oír, lo que quieres oír. Más aparte, si le sumas que no estamos en nuestros cinco sentidos. Pensándolo bien, creo que nunca fue una persona sincera. Y si lo fue, no parecía. Como que ya nos besamos, pero la neta yo me quería ir a la peda. Y pues sí la noté un poco molesta. Al siguiente día igual ella seguía como molesta, toda seria. La llevé a su casa y pues yo entendía que ella estaba molesta. Tenía razón, pero pues ella no entendía mi punto de que yo también quería estar con mis amigos ese día. Pues seguimos saliendo los tres, nos la pasábamos muy bien. Esa chava llegó a tener un problema amoroso, el cual realmente nunca nos lo explicó así abiertamente, ¿no? Y nosotros no lo preguntamos. Pero pues como eran cosas más como de niñas, ya yo empecé a salir más con ella, ella y yo. Seguimos saliendo, conociéndonos. Llegó un punto en el que yo sé que ella me usó como un escape, el cual pues yo también disfruté mucho, ¿no? Porque pues conocí algo nuevo de ella y nos llevamos muy bien, ¿no? Nunca se portó mal conmigo. Se la pasaba halagándome todo el tiempo, algo que no me gustaba mucho. Pero lo quería hacer sentir bienvenido porque a mi parecer era el único fin de semana que iba a venir. Se acabó el alcohol, pero pues a nosotros nos importaba, tenemos marihuana. Pero pues a ella no le gusta eso, entonces nos decidimos ir a comprar un poco más de alcohol. Yo la verdad iba bien desarreglado, iba en pijamas y todo eso. Pero pues ella me dijo que siempre que me había visto, lucía bien. Digo, ciertas chavas ya me habían comentado eso y la neta, pues nunca había funcionado nada. Pero ya después sus amigos me dijeron que ella les había comentado que en la noche siempre estuvo fijándose en mí y todo eso. Al siguiente día fui a una fiesta y a la otra. Al salirme de la mía, un amigo me acompañó a su fiesta, que para variar, estaba el novio y el hermano del novio también en ese festejo. Fue algo extraño. Cuando llegué, sentí como que las miradas. Y ahí vamos los tres. Lo primero que hace Polo al entrar al antro es besarme. Nos besamos por quién sabe
cuantos segundos. Y mi amigo con su cara de qué hueva. Total que ya, Polo se va por su lado buscando vatos y yo me voy al cuarto oscuro donde... La verdad no me acuerdo qué pasó ahí. Y mi amigo, no sé, yo creo que se fue a una mesa a amargarse o algo por el estilo. Supongo. Y bueno, como ya empezamos a ir a pedas y empezamos a tomar en secundaria, pues yo ya tomé y me quedé dormido luego. Y ellos se durmieron en la cama king size, entonces me duermo y después me despiertan unos ruidos. Me quedé escuchando por un tiempo y eran como gemidos. Cuando salimos conoció a mis amigos, nos aceptó con nuestras adicciones y nuestros defectos. Me pareció correcto porque él me amaba y estaba obsesionado conmigo. Por esa misma razón no acepté tener relaciones sexuales con él. Iba a ser algo solamente de un fin de semana, a pesar de que ya nos conocíamos hace un par de años. Acepto que él me ayudó a sobrepasar algunas cosas, pero él me veía con otros ojos que me asustaron. Después de como un año, en su cumpleaños me lo encontré y le seguimos en el after. Y luego me empezó a reclamar que porque ya no le hablaba, que ella me quería. Pero pues la verdad, o sea, yo no quería eso, ya conocí a su familia y la verdad, no sé, se estaba poniendo muy serio y era algo que yo no buscaba, la verdad. La verdad sí terminó medio mal nuestra amistad, pero no sé, yo seguía viéndola como mi amiga, como si no hubiera pasado nada. Como que ya nos seguimos viendo, pero ya no tanto como antes. Igual ella seguía siendo muy buena conmigo y pues me ayudaba con tareas o proyectos. Pero yo siempre le dejé muy en claro que lo nuestro era físico, nada más. Traté de que tuviera muy, muy en cuenta que pues no había nada más, no iba a haber una relación formal, o sea, nunca salimos al cine o a cenar. Aún así, ella seguía siendo muy buena conmigo. Andaba yo de vaga por el antro y me topo a mi amigo. Entonces me dice que ya se aburrió, que ya se quiere ir. Le digo que está bien. Nos vamos buscando a Polo y lo encontramos sentado solo. Vamos a mi casa y lo primero que hacemos es meternos en la cama. Entonces, comenzamos a besarnos y las cosas se hicieron más fuertes. Como que hicimos un trío y como que no, porque yo estaba muerta por los litros de alcohol que me había bebido. Ya ella se ríe, no me dice nada, se despide de todos y se va. Y unas semanas después, hay una fiesta en la misma casa y llega mi amiga con el novio que dice que iba a cortar. Pues ya estamos ahí, se portan muy atentos conmigo, me traen las cheves, con la madre. Y mi amiga se tiene que ir, su novio la lleva a su casa. Regresa todo encabronado y borracho. Y empieza a hablar conmigo y se empieza a quejar de mi amiga, que ya la relación es igual. Y pasan muchas cosas parecidas, como pasó con su novia. E incluso me intentó besar afuera del baño, pero yo no me sentía a gusto, la verdad. Y pues ya, me voy enojada. Y antes de irnos, él me dice, vamos a estar en mi casa. Y yo le pregunto, ¿quién es? Y me dice, ya sabes. Después de eso, yo seguía un poco entusiasmado con él, la verdad. Y me invitaron a un antro gay. Fui y él también fue. Pero él no estaba tomando. Entonces no me saludó ni nada. Estaba yo ahí y pues la verdad me aburrí un poco. Y lo volteé a ver y me di cuenta que él estaba viendo otros hombres. La verdad no me disgusté. Me fui yo a bailar con mi amiga. Y él estaba ahí también. Hubo un momento de la noche donde nos quedamos solos y él me ignoró. Entonces yo fui a saludarlo y él solamente me dijo, ¿qué haces aquí? La verdad no entendí y me lastimó mucho por mucho tiempo. Después de eso él se fue a un país de Sudamérica, que bien pudo haber sido europeo, la verdad no sé, ni me despedí de él. Me borró de todas las redes sociales y cuando la gente me preguntaba por él, yo solamente mostraba indiferencia. La verdad es que yo no podía con el rechazo ni la indiferencia de Neto. Bueno, pues gracias al tiempo que pasé con ella, la llegué a conocer demasiado. Muchas cosas me agradaban, muchas cosas la verdad no.
y es por lo mismo que no pudiera formalizar algo con ella. Realmente, digo, nos llevamos muy bien, hasta el punto que tenemos ahorita la relación está muy bien, no me gustaría perderla como amiga, ni como friend, ni como nada, o sea, está muy padre lo que tenemos ahorita como para llevarlo a otro nivel o deshacerlo. El punto es que no importa, si no recuerdo nada, no pasó. Además, yo no era quien tenía novia en ese momento. Ya cuando fuimos por la cheve, ella se puso muy melosa, me agarró la mano y quería que estuviera con ella y pues yo lo hice. Digo, regresamos al departamento, estamos platicando muy bien y por alguna razón yo le dije que era bisexual. Ella se quedó en silencio, puso cara de congelada y yo creo que hasta se podía escuchar una hoja romper en la habitación. Después de unos minutos ella se fue a dormir y pues varias veces yo vi que despertó y yo creo que me vio fajando con alguien más de la fiesta en la habitación. De camino a su nueva casa me platicó que a mitad del camino se la pasó llorando porque me extrañaba, a pesar de que nos habíamos visto hace unas horas. Él me amaba, me lo dijo. Yo no pude responder de la misma manera. Yo como quiera tengo a mis amigos y mi arrogancia, pero él es un poco más inseguro y más depresivo. Y así pasó. La rutina fue igual, fue dejar al novio, fue dejar al hermano y al final fue dejar a mi amigo. Nos quedamos completamente solos y estuvimos en la cama pasándolo bastante bien. Sin complicaciones, sin estrés, él no me pide, no me exige, no me obsesiona. Además yo sé que estoy cagándola al estar con alguien que realmente pues tiene novio y lo quiere. Aunque yo solamente siento que soy una distracción para él y por cual cumplo totalmente con el trabajo. Un tiempo después, una amiga se festejó. Y fue su fiesta. Me quedé hasta el final con Carlos, uno de mis mejores amigos. Le platiqué todo, lo de Neto, que yo soy bisexual. Él me comprendió y tomó conmigo para aliviar mis penas. Cuando lo fui a dejar a su casa, me dio un beso y me dijo, eso no significa nada. Y yo entendí que era solo un aliviane, mientras se me pasaba. Un tiempo que no supe nada de ella, pero luego ya nos vimos en su cumpleaños. Estábamos en la fiesta a gusto, normal, nos besamos, nos fuimos a la recámara, me senté, se subió arriba de mí, nos volvimos a besar. Y luego ya me empezó a reclamar que te gusto, me gustas, me besas, te beso. Y luego empezó a decir que yo le dije, le pedí ayuda para una tarea y dejó de salir con el chavo que estaba saliendo con tal de ayudarme. Y que cuando yo le mandé un mail pidiéndole perdón, ella cortó a su novio porque pensó que quería algo serio con ella. Y súper raro, empezó a llorar así bien feo. Si de buscar culpables se trata, la víctima era yo. Víctima del alcohol y la calentura. La cama seguía reclinando y reclinando y junto con los gemidos me quedé atónito. Y pues me levanté de golpe y salí corriendo hacia las escaleras. En el baño de abajo me quedé viendo en el espejo durante mucho tiempo y en realidad no podía afrontar lo que estaba pasando. Y pues después de un rato baja uno de los dos chavos, Oscar, y me dice qué pasó, qué traes, que fue una pesadilla o qué, como tratando de convencerme de lo que había pasado no había sido verdad. Simplemente me lavé la cara, me tomé un vaso de agua y me subí. Y bueno, con ellos algunas los veo, no somos como amigos, pero los sigo frecuentando y creo que llevan una vida normal, o heterosexual al menos. Pues ya después de 6 meses me entero que se casó con una meserucha, ¿no? Y me enteré por unas amigas y la verdad, o sea, me pude un chorro porque yo sí la consideraba mi amiga. Yo quería verla feliz ese día y todavía me sigue hablando y ella piensa que ni siquiera sé que está casada, pero pues la verdad no es lo mismo, o sea, yo no la veo como mi amiga, yo no la veo como era antes. La verdad pensé que era un faje de vez en cuando, nunca imaginé que con decirle hola en el salón ella fuera a pensar que quería algo más serio o algo así, y pues la verdad sí me sentí una mierda de persona. Ella siguió llorando así bien cabrón y pues ya me empezó a reclamar de que era lo que había hecho mal, porque no la quería. Y pues yo estaba súper friqueadísimo porque no dejaba de llorar. Y pues lo único que se me ocurrió fue decirle feliz cumpleaños. Digo, si no tienes ningún compromiso con nadie,
No tienes nada que perder. Pues ya, yo me voy enojada. Estaba toda confundida, la verdad es que no sabía ni qué sentir. Después de un rato decido pasarme por su casa y están ellos allá afuera esperándome, riéndose, pisteando, no sé qué pedo. Bajo la ventanilla y me dicen, bájate, acá está la fiesta. Y yo, lo primero que pensé fue, me volteé y les aventé 50 pesos y mientras arrancaba les grité para que se alcancen unas putas jodidos. Logré olvidar a Neto, especialmente después de una fiesta en la cabaña donde llegué un poco tarde. Eran puros amigos de Neto, y lo que tiene Neto en común con sus amigos es que cuando toman se ponen calientes. Yo me aproveché de esto y me acosté con dos de sus amigos y una amiga de él. Inclusive con uno de ellos en la misma cama que había compartido ya con Neto. Ahora que él regresa a México, me ha agregado otra vez a todas las redes sociales y me habla y me dice que me quiere ver. Yo la verdad solamente espero que alguno de sus amigos le digan lo que pasó esa noche mientras él no estaba. Bueno, realmente yo no sé cómo me ve ella a mí, ¿no? Digo, yo varias veces le he dicho a ella que la quiero y que pues no quiero perderla. Sin embargo, amo estar con ella. Me gustó mucho la sinergia que llegamos a hacer. Espero seguir para ella. Espero que le haya servido el tiempo que pasó conmigo, todo lo que aprendimos juntas. Pero pues ya, será decisión de ella si me queda a su lado o no. Hoy en día él sigue obsesionado conmigo. Espero algún día decirle la verdad para que ya no sufra. Porque en mis relaciones prefiero que me odien a que sufran por mí, por mi inmadurez y mi cobardía. Después hablaré con nuestro amigo en común. Quisiera entenderlo un poco más. Digo, mi intención no es dañar a nadie y ella y yo tenemos tantas cosas en común que me gustaría tenerla como amiga o tal vez como algo más. Solo espero que todo siga igual y la chispa no se vaya. Si no, se volvería otra de mis vivencias de desamor.